¿Cómo interpretan este aniversario los millones de mexicanos que viven en la pobreza y que día a día padecen los efectos de la desigualdad? ¿Cómo festejar la Constitución si la justicia continúa como una promesa para los familiares de los desaparecidos y asesinados por la violencia del crimen organizado? Es verdad, los mexicanos enfrentamos retos mayores. México padece una diversidad de problemas en casi todos los órdenes que por su magnitud no podemos ni debemos ignorar. Considero que estamos en un momento crucial para revisar nuestros esquemas de funcionamiento, así como nuestras fórmulas de entendimiento, porque los que hasta ahora tenemos parecen no ser suficientes. Para atender con eficacia nuestra problemática, debemos de revisar si es esta o una nueva Constitución la que habrá de ser depositaria de nuestros nuevos y grandes acuerdos.